turn left. Esto es Tico Fam y estamos en Grand Teton, estamos en Jackson Hole, en Wyoming, y vamos a pasear aquí por el Grand Teton, que son esas montañas, y en Yellowstone. Síguenos, va a estar lindísimo, y ya estoy queriendo ir a subir aquella montaña ya. Yo le abrazo a usted. Esto se llama Snake River y recorre todo lo que es Grand Teton, desde allá arriba hasta Yellowstone. Este es el represa Jackson. Estamos a unos 2095 metros sobre el nivel del mar. Y Lady me decía, vea, vea ahí, vea, vea lo que hay. Y es un letrero que dice que hay osos. Frecuentan del mayo 15 a julio 15. Digamos que tienen una agenda muy exacta, solo un mes se dedican a estar por acá. Sí, hay varios como senderos, pero bueno, no vamos a recorrerlos porque de aquí nos vamos a Jenny Lake. Sí, ¿eh?
That's just a little point. Estaba haciendo una caminata de 4.5 kilómetros hacia una catarata que se llama Hidden Falls. Y la mayoría de gente, bueno, hace esta caminata, pero también toman un bote que pasa el lago, Jane Lake. Lo que pasa es que cuesta que como $20, 40 era, ¿vale? Ida y vuelta. Entonces vamos a ver si cuando ya estamos allá nos venimos en el bote. Y es que está haciendo calor, está a 30 grados, Larry. Sí, está haciendo calor. Pero aquí, bueno, está más fresco por la sombra, cuando hay sombra. Pero temprano, la primera caminata que hicimos, solo ahí de exploración, no sabíamos para dónde íbamos. Recorrimos unos 3.5 kilómetros. Y aquí, como ven, llevo esta spray para osos, un tipo de gas pimienta que hay que llevar preferiblemente en estos senderos. Recomiendo no andar solo, no caminar solo, pero también llevar este spray. Larry también lleva. Oye, amiguito, no te vayas.